todavía porque después. Ay, ay, ay. Se sienten pasos. Oh. Se sienten pasos. Calles. ¡Cállate! ¡Tú no hablas! O te tiene que pagar. Tiene que pagar. Deja a Gasparín. Va. Ya tiene derecho. Este programa va a ser La Nutria Rabiosa, Tolerate Man y Gasparín. And Gasparín. En una isla. Porque siempre. En pelota. Porque siempre terminamos en situaciones feas. Oh. Sobre todo porque termino yo contigo. Qué asco. Bueno, ni modo, voy a hacer la bitácora. Bueno, así ha sido nuestro progreso después de que el mundo se fue a la mierda y terminamos en una maldita isla. Y de todos los seres humanos con los que podía caer, tuve que caer con el ser que más desprecio en este momento. ¿Tu mamá? ¡No! Tú también. También. No, tú. Bueno, esto es lo que ha sido el progreso en todo lo que llevamos aquí. Oye, ¿y por qué se destruyó la Tierra? Porque la gente tomó antivirales para bacterias y tomó antibacterianos para antivirales. Primer strike, ahueonao. ¿Te nos pegan por eso? No voy a decir COVID. COVID decía, pendejate, trae al toque. Pero yo no dije ni... Tú acabas de decirlo, yo no dije nombre, estúpido. ¿Ah? COVID. No fue con COVID. Pop'n Box. Ay, bueno, genial. Hoy día nos auspiciaba porque murió. Lo que pasa es que en un momento era las 9 de la noche de un día de 29 de marzo. Dos ciclistas chocaron de frente y eso provocó un problema de espacio-tiempo. No deberíamos contratar a alguien que sepa hablar por lo menos. Y pasó. Yo creo que te explotó todo. Dos ciclistas de frente. Wow. ¿Cómo no miran para frente? Por la frente. Wow, y chocó el universo. Sí. Yo pensé que era que Gasparín había chocado de nuevo en un delivery. No con los ciclistas exactamente. Pero bueno. Ay, bueno. ¿Qué hicimos el día uno? Ah, ver los planes de cómo sobrevivir aquí. Estamos en una isla. Bueno, imbécil, está para eso. Al primero que hay imbécil que no te he tratado mal, soy Barça. No porque tengo una isla desnudos, abrazados, me haya venido a tratar mal. Tú eres el que me abrazó a mí y yo traté de escapar. Yo traté de armar una balsa con cocos. Está todo destruido, no sacas nada. Bueno, hay Kraken en la playa. ¿Qué clase de playa tiene Kraken? Dios mío. ¿Qué, esta. ¿Qué? Mira, ¿qué tenían los ciclistas antes de chocar? Casco. Casco. Eso no lo vamos, tenía casco y yo tenía luz. Era casco y luz. ¿Qué? No, sin luz. ¿Qué? ¿Explotó una fuente de perico, de piedra, pasta base o qué? No sé, pregúntale. Ay, Dios mío. Bueno, el día uno, ¿qué hicimos? Ver qué íbamos a hacer después, porque no tenemos nada. No tenemos nada que hacer. Yo propuse hacer un mapa de la isla, pero la nutria rabiosa me delegó hacerlo a mí, me dio flojera. Porque tuve que recorrerme toda la isla. Dos pasos para adelante, dos pasos para atrás. Y después. Uno para el lado. Y dije, es una isla, no una cuadra, imbécil. Si vas a dar el ambiente, hazlo bien. Yo no trabajo con un poco profesional. Mijo, es una isla, no una cuadra. Tampoco es una obra de la municipalidad. De la Florida. De la Florida. Oye, ahí construyen harto. Sí, sobre todo pista de aeropuerto, por lo que vi ayer en el paradero 14. Esa pista pasó de no tener nada de luz a parecer un estacionamiento de aviones. Yo creo que el alcalde de esa comuna debe ser hincha de algún equipo de fútbol. No sé, para mí que a lo mejor va a comprar todas esas casas y va a alquilar esa calle como aeropuerto, como ya lo hizo con el edificio de la Muni. Oye, era verdad que vendieron el edificio de la Muni. O sea, no sé si está vendido, pero lo van a arreglar. Quiere hacerse como un... Van a hacer un edificio constitucional, algo así. ¿Y qué es eso? Un edificio. Yo no sé, yo estoy en una isla viendo cómo escapar de aquí lejos de ti. ¿Por qué Gasparín participa? Si ya le dijimos que no. Porque tenemos más presupuesto y compramos la ouija de madera. Estamos ya no la tengo que hacer de papel o de hoja de palma. Estamos en E-Box. Próximos a llegar es a Bobby Pie.
A Poppy Pie. Suena droga. A Poppy Pie. Suena popper. No, nunca había visto un fantasma. Mirando el teléfono. A lo que ha llegado la tecnología y la Ouija. Ay, bueno, Gasparina está buscando nuevo empleo. Se siente muy abusada laboralmente. Imagínense a lo que ha llegado, que se siente mal incluso en el más allá, estando en el más acá. Más allá. Ay, Dios. Bueno, el día 2. ¿Qué tal me fue? René adoptó un mono. Dice que trataré de hacer una nueva civilización, pero yo trato de explicarle que dos hombres no nace un hijo. Pinche carefleto. Lo lograré con mi invasión. Atacaré tu lado, maldito tolere, mano. Cállate. No, porque tú lo toleras todo. Cállate, mis víboras y yo acá dominaremos esta pinche isla. Tú vete con tus monos. Ah, sí, ¿tienes víboras? Sí, son lo que más se parece a mi humor. ¿Y saca la lengua? Sí. Sí, sea. ¿Y eso? ¿Qué más se hace? No hay, hoy aquí nos llega. Día 3. Neni, nos llega Neni. Día número. Y mamamón, tampoco llega. Día número 3. Ya intenté explicarle biología a este hombre, pero él no acepta que no va a salir una civilización de dos hombres. Día número 4. Estoy ensamblando una soga con pura paja. ¿Por qué? Porque no voy a hacer un refugio, voy a ver si me ahorco, a ver si este hombre se muere. Día número 6. Todavía no me puedo ahorcar. ¿Ah? O sea, de contar este simio. No, el día 5 me lo tomé de reposo. Te tomaste un coco mal estado. Me dio diarrea. Casi muero de disentería. Menos mal el veneno de la víbora me acostumbró. Ay, casi morir. Día número 6. Todavía no encontró una palma lo suficientemente alta de la cual ahorcarme. Lo bueno es que si yo me muero, este hombre se va a morir porque no es tan enano como para alcanzar los cocos. Y así continuaremos próximamente con nuestro segmento de la isla de la fantasía. O de la desgracia, en mi caso. Este va a ser el previously. Ya llevo una semana, trato de no morir. No, no me presiones. Esta parte podríamos poner al final de la última. Y ahí le vamos desarrollando la. Mira, esto no es Star Wars. No te inventes. Star Wars. 6 series. No, pero lo voy a poner aparte. De la 3 a la 6 primero, después de la 1 a la 3 y después de la 8 a la 9. Algo me dice que George Lucas no sabía contar en ese momento. Pero bueno. Ay, Dios. Hoy voy a poder ver el Barandolian. Tiene dos temporadas, ¿saben? ¿Cómo? Y ya la han cancelado como 4. Sí, ¿por qué? Primero por problemas de la actriz, de lo que no quiero profundizar, porque seguro es uno de esos temas de los progres que ya no quiero hablar porque. Ya te lo hablaste todo. Exacto, y yo tengo todavía la esperanza de que un meteorito impacte con la Tierra y acabe con todos. Pero como no va a pasar pronto, así que bueno, ni modo. No me estoy hablando en serio. Ah, sí, me acuerdo que hubo un atado con la luz. Se salió. Sí, porque hubo demasiada presión social a lo que ha llegado. ¿Pero qué dijo? Ya sí, igual lo dijo. Es que no tengo muy claro el motivo o el inicio del tema. Yo solo sé que fue presión social por corrección políticamente correcta. Ah, ya. Sí. Creo que... No, sí, una wea. Una estupidez. Solo lo que sí hizo noticia. A lo mejor no fue una estupidez, simplemente dio su opinión. Últimamente las masas están en un colectivo muy sesgado, por lo menos... Como que muchos cristianofóbicos abucharon a una Miss Venezuela que está orando por Venezuela, a Dios. Y no sé, como que ya hasta eso está mal, según la gente. La gente es demasiado extremista, no sé. Pero bueno, ni modo. Hoy quiero hablar de algo más informativo. ¿Por qué? Porque la gente está muy bruta y necesita conocer un poco más. ¿Vas a dar clase de biología? No, es bueno, aparte de explicarle que de dos hombres no va a salir una civilización, quería hablarles de cuál es la diferencia del mundo. Nunca sabes hasta dónde puede ir.
linda, infeliz, no voy a ser como esas personas que quieren un trasplante de útero porque yo sí tengo motivos de abortar. No quiero un hijo tuyo. Ay, Dios mío. No te vas a abortar solo. Mira, mi cuerpo lo rechazaría. Mira, a duras penas tolero estar aquí contigo. Ya mi cuerpo va a generar un campo de fuerza natural. Yo tengo la fe de eso. Mil huevos soportables. Una vez se fue. Te intentó. Se fue. ¿Te acuerdas cuando te fuiste a otro amigo? Yo no me fui. Simplemente. Estás trabajando en dos. Te trataron mal. Te quedaste acá. Para la gente que no tenga bien. Maricón. Cobarde. Miren quién habla, carefleto. Miren, lo que el mariconcito aquí a mi lado quería expresar. A mí no me trata. La mano. Era que. Es... ¡Eh! ¡Era agresivo! Deme acá, que yo tengo que salvar esta posición. Ay, perdón. Viejo con artritis. Tengo bueno, 28 años, voy a morir pronto. Con todo el café que consumes, sí. No, yo apuesto que más pronto de lo que tú crees, amigo. Gasparín dice que no. Gasparín, tu fuente es TikTok. No, Facebook. No, mejor que tu fuente. Según TikTok, tú eres inteligente. Según TikTok, tú eres un macho recio ruso. Según TikTok, yo soy un opresor. Pero bueno, ni modo. Ah, bueno. Ajá. A lo que. Pequeño paréntesis. A mí no me trataron mal. No me trates de pequeño. Dije pequeño, no enano. Ni paréntesis tampoco. Me identifico como una coma. Dije. Como un punto seguido. Dije pequeño, no enano. Y dijo. Yo soy de Gorchea, weón. No me vengas a tratar de paréntesis. En realidad tú serías. Yo respeto tu sexualidad, minoría maldita. Ahorita con lo gordo que estás, pareces más un 8 en realidad. Gordofóbico. Con lo gordo que estás, pareces más un 8 en realidad. Un 8 muy enano. Y cuando te acuestas, eres infinito. Yo soy un punto seguido. No me trates de paréntesis. Un punto y seguido. Ay, bueno, ¿quieres que te decapite, infeliz? Bueno. Ah, bueno, ¿en dónde íbamos? Ese pequeño paréntesis, no me trataron mal en ese trabajo. Corchea, yo estaba. Weón, corchea. Ya, sigue. Ya, déjame hablar, mierda. Uy, te ponía agresivo, tío. Coño, si me estás interrumpiendo a cada rato. Por eso tu pareja no te quiere ver por le pegar. Tú deberías ser el weón. ¿Cómo te eso que en la chucha tu pareja, weón? ¿Qué cara para pareja? Me he pegado dos veces, weón. Sí, si no te has callado en más de media hora. Pero. Cálmate, ¿no? No había con quién. Ay, solo en un cuarto lándolos. No, ni solo. Tenía que hacer varias tareas y de todo un poco, pero bueno, normal. Además era plata extra. En ese entonces la necesitaba más. No es que no la necesite ahora, pero ya con todas las múltiples tareas que hago, sí me quejo de las múltiples personalidades que tengo, pero bueno, ni modo. Ah, bueno. Del tema central que iba a hablar hoy no es tan gracioso, pero por lo menos mi compañero, que aquí es mi chile, con su humor, barato, pero bueno, muy barato. Oye, weón, compra un micrófono decente, dejemos de grabar con tu Nokia. Nopia, perdón. No me demanden, no me demanden, tiene buenas cámaras. ¿A dónde vas? ¿Qué quieres hacer? La diferencia de los virus con respecto a lo demás. Porque la entretenida, voy a escucharte atentamente. Mira, no ronques, infeliz de mierda. O sea, ¿por qué digo esto? Porque veo que mucha gente le da antibióticos a gente cuando tiene problemas virales. ¿Y por qué? Porque son pendejos. Perdón, era la verdad, tenía que decirse. Primero, un virus no está vivo. Simplemente es información corrupta que la gente absorbe en el ambiente por diferentes vectores, animales, comida, etc. Y el cuerpo lo asimila y el virus se replica, pero no está vivo, simplemente produce más información errónea a partir de ti. Es muy diferente a una vacuna. Como un virus, muerto y erróneo. No, yo estoy muerto en vida, pero sigo vivo. Muerto en vida. Sí, yo morí en vida el día que llegué a este. Muéstrame tus brazos, muéstrame tu cuello. No, yo morí el día en vida el día que supe que iba a trabajar en la semana con este ser. Ahí murió esa parte de mí que llamaba esperanza de un futuro mejor.
La diferencia con una bacteria es que la bacteria está viva, pero no es consciente. Tiene un metabolismo diferente y ella sí se busca apropiar de todo. Es como mi jefe. Él está vivo y está consciente de que abusa de mi tiempo, pero aún así se replica la mierda esta. Mis 4 horas al día, weón. ¡Ahorita! ¿Y ¡ahorita! ¿Qué? ¡Ay, cuando trabajabas 50 horas semanales! O la inspección de trabajo. Pop en box. Llama mejor a inmigración. Cállate, weón, que yo tengo papeles. ¿No ves que estoy dializada? Ay, eso me recuerda a tanta persona. O tu otro jefe, el que te pagaba mejor, ¿eh? El de los panes. Ahí sí, eran 4 horas todos los días. Ay, no, odio ese trabajo. La diferencia con un parásito es que los parásitos pueden ser de entre más grandes o más pequeños, pero son más complejos que una bacteria. Y ahí sí, ellos son más horribles, porque hay gente que come carne de cerdo y no la cocina bien y ya se le sale un gusanito, pero eso es solo una parte de todo el gusanito entero. Además que los parásitos pueden elegir si se no eligen. Hay parásitos que, a juro, necesitan de macho y hembra. Y hay otros que yo los llamo como la generación de cristal porque creen que no son binarios. ¿Por qué? Porque son hermafroditas, se reproducen ellos mismos. Como la solitaria. Eso es algo horrible. Ah, la solitaria sí la cacho. No va a superar bien. No, y no solo es una, ella depende de cómo le ingieras. Hay dos solitarias, una que viene de la vaca y otra de España. Una que viene una solitaria internacional que se llama Taenia saginata. Esa su quiste o huevo no va directamente al cerebro, no como la solium, que es la taenia del cerdo. Esa sí es horrible porque tiene dos formas parasitarias. Una que va directamente al cerebro y se cristaliza ahí y genera obstrucción en el tejido cerebral y posteriormente en la muerte. Y la otra sí es la solitaria normal, el gusano ese largo que se replica dentro de ti y sale por la... la solitaria, la que encuentra y ya. Sí, por eso se le advierte a la gente que cocinar bien los productos, no porque la ¿Esos gente... esos son bacterias que dijiste? Dios mío, estoy aquí con mis chiles y por favor cámbiese el traje de baño a algo más de una pieza. Y existe la ¿cómo se dice? Cirugía láser. ¿Cómo era eso? Remoción de pelo por láser. Por favor. No sé qué te haces tú, no sé qué. Es que no sé, usted se confunde con el certamen. No estamos en la sección de traje de baño. Deje de decir burras también. Acabo de decir, bacteria y parásito y virus son cosas diferentes. Y aún así. Y la perra seguía y seguía. Por eso es que estamos como estamos. Y por eso es que terminamos en nuestra isla de fantasía, para mí. De desventura. Porque la gente todavía sigue dando antibióticos con enfermedades virales. Por gente como tú. Bruto. Yo no vengo escapando de otro país. Y estoy en el mío. Y no me quejo mi pega. Yo hago. Se queja y es el jefe. Se queja, pero no en público. Y es el jefe. No hable, saquito de hueá. Ya, dale, chiquito. Sigo tu clase. Bueno, público, como ya dijo mi compañero, mis chiles. Oye, pero. Sailor. Sailor Moon. Quiero saber. Cállate que después nos demandan. No, ya, pero sigue con tu. Es Sailor Garzón para ti, Sailor. Inútil. Sailor. Por el poder de la bandeja lunar. Dale un sopetón a esta mierda. Sigue con tu clase de biología. Y bueno. Ahora. ¿Qué se le recomienda a la gente? Primero, siempre lavar los alimentos. Ahorita, en este momento, procurar usar mascarilla hasta que se genere una vacuna eficiente. Y para los antivacunas, no hay un chip en las vacunas que sea demasiado pequeño. Por favor, dejen de creerle a las maestras de yoga. Ellas no tuvieron clase de biología. Por favor, dejen de creerle a la fanática religiosa que cree que el fin de los tiempos está cerca. Créame, yo vivo siempre en el fin de los tiempos y nunca llega. Yo tengo esa esperanza, pero nunca llega. Ahora, ¿quiere intervenir, señorita? No.
Maldita sea. Es que estaba pensando hacerte preguntas de los virus, pero como no seguiste el tema. Estoy en el tema y todo y no pregunta. Otra cosa, cuando tengan una pregunta, no tengan miedo de que suene estúpida. Tengan miedo de seguir siendo estúpidos, como el que está aquí a mi lado. Ya, pero tampoco te pongas agresivo. Si necesitas decirme algo, dímelo bien. Pero no necesitas insultar está, a cada rato. Ya, como que está bien, mi niño. Está bien, mi niño, con necesidades especiales. ¿Qué necesita hoy? ¿Tú te cachas ese tema de la... del inhibidor del SIDA, el tratamiento de los, del SIDA? ¿Cachas esa cuestión? Sí. Hay un tratamiento que inhibe... Como, no sé si el, o sea, no sé, ¿cómo? ¿Puedes explicar el tratamiento del SIDA? ¿Tú lo sabes? Esa fue mi tema de tesis. Ya, bueno, explícalo brevemente. Primero, no es SIDA. El SIDA es el síndrome que causa el virus. Hay que separar esas dos cosas. Una persona puede tener o transportar el VIH, pero no necesariamente tiene que desarrollar el síndrome de inmunodeficiencia adquirida o SIDA. Y esto ya es tema de strike en YouTube, así que no se te molestes en poner esto en redes. Pero bueno, a lo que voy es que es un tratamiento antirretroviral que trata de inhibir el mecanismo de reproducción del virus, de la colonización, porque el virus usa tu propio genoma y codifica una sustancia que es similar pero no es funcional. Y el problema con el VIH es que el VIH es un virus que necesita del gen humano muy directamente, y a veces la mitad de los clones nacen con un gen completamente diferente. Por ponértelo así, 50% es el genoma base del virus, y el otro 50% puede ser una característica o genética de la persona contagiada, y ahí nacen nuevas cepas. De hecho, el virus de inmunodeficiencia humana tiene como casi 12 cepas, en realidad. ¿El VIH? Sí, la... que por lo menos... No se sepa. Sí, hay algunas que son... El tamaño de un virus puede variar, pero hay virus que traspasan incluso el preservativo de látex. Pero... ¿verdad? Por el tamaño. La razón por la que... ¿Está bien el pelo o el virus? Del virus, imbécil. Deja de sentir... Pero le dije imbécil, porque no te he tratado de imbécil. Perdón, señor con características de, de aprendizaje diferente. Que según TikTok es inteligente. Pero bueno, sí, en realidad la partícula de los las partículas, o sea, los virus son como partículas, son partículas en realidad, genética, proteínas, cosas que no están vivas, son muy pequeñas y son precursores de células como tal, como básicamente son proteínas la mayoría. O lo que antecede, monosacáridos. No, monosacáridos no son. Bueno, es un poco más complejo. Pero si en este momento está sacando su libro. No creo. Oye, pero por ejemplo, el virus, ya en el caso del SIDA, ¿pero qué pasa con el tratamiento? El tratamiento es algo que se da de forma crónica. La gente tiene que asistir y tomar por lo menos un protocolo de evaluar su carga viral, porque eso también es algo que define mucho el contagio. Hay gente, en el caso del virus hay muchas variantes. Hay los transportadores serodiscordantes, que es como la población que transporta el virus pero no cuenta con esa pequeña partícula de la membrana de la célula como para que se replique. Porque ¿qué pasa? La célula diana o la célula objetivo, que es característica de cada virus, dependiendo de los componentes de la membrana de esa célula, o sea, como una llave y una cerradura. Una llave no va a servir con todas las cerraduras, y los virus a veces responden a ese sistema para poder ingresar a la célula. La célula que utilizan los los virus de inmunodeficiencia son los linfocitos. Los linfocitos de CD4 positivo, los que se encargan de la inmunidad de por lo menos las células que son corrompidas por virus y que por lo menos liberan ciertas sustancias como para evitar que se pierda esa célula. No me acuerdo si eran los CD4 positivos o CD1. Ya, pero vamos a... Bueno, los linfocitos C. Los linfocitos C. Eso. En el caso del tratamiento, evalúan al paciente primero si responde o no al virus. Para eso se le hacen pruebas genéticas y pruebas rápidas por kits de laboratorio.
y pruebas de acid para por lo menos ver si le da negativo, pero se sospecha. Por lo menos hubo un caso cuando yo estudiaba de una señora que tenía virus de inmunodeficiencia adquirida y presentó los síntomas. Se le hizo la prueba a la pareja, por el kit dio negativo. Y después se le hizo algo que se llama Western Blot, que es la prueba genética más profunda, y se vio que sí transportaba el virus el señor. A eso se le llama cero discordante, porque el señor lo tenía en la próstata, almacenado el virus. Y en el caso, se le evalúa la carga viral para poder definir en qué estado está, si está expresando el síndrome. Y después se le administra el tratamiento según el tipo de metabolismo. También se le hay que hacer un consenso porque no todas las personas responden al mismo tratamiento. El tratamiento ha evolucionado mucho porque antes era una receta de varias pastillas que aumentaban el peso, dañaba el líbido, destruía, por lo menos dañaba seriamente el metabolismo. Mucha gente había aumentado de peso después de haber consumido el tratamiento. Inclusive el tratamiento era incluso más desgastante que la misma enfermedad como tal. Pero ahora yo lo que escuché y de hecho lo vi ayer en la televisión, que hablaban que el tratamiento era casi, pues, es verdad que puede casi no transmitir la enfermedad. Sí. Ah, ¿verdad? Porque, porque eso se llama carga viral. La o carga... sea, no lo dejaste, sí. Ay, porque siempre me tocan las cosas feas. Porque siempre me imaginan en cosas feas. Ya, pero... Ni sí, siquiera... pero para poner un poco de humor a tu clase... A tu cátedra. Mira, tenía que emplear parte de mi título en algo. Así sea hablándolo. Oye, pero está buena tu sección con el virólogo. Está buena... Oye, ya, pero es verdad. O sea, No es recomendable tener relaciones sin condón, pero es verdad. Oye, y hay una cuestión acá que wean a los... Que hay un carrete como de cuico acá, que se toman una pastilla. Y eso te hace como... Te da como inmunidad, no entiendo bien cómo funciona. Pero te protege un poco esas situaciones reales, ¿no? ¿Tú cachas esa cuestión? Lo que pasa es que esos son... Generalmente, ahora lo que está accesible a todo el mundo, de lo que yo tengo conocido, son antirretrovirales. ¿Ya? Como tal, hay gente que toma eso como que un método preventivo, pero en realidad no es recomendable porque tiene... un retroviral? Antirretroviral es el medicamento que se utiliza para inhibir o bloquear la reproducción de los virus que son que pertenecen en, o que tengan un mecanismo de reproducción antirretroviral. ¿Cómo es ponerlo en palabras sencillas? O sea, los que agarran el ADN y lo convierten en otra cosa que es más simple, pero va en reversa lo que va siendo el orden del proceso. O sea, no va a lo que es anterior a la ADN. Como un retroceso, por decirlo así. Deberías dar ejemplos más como metáforas cuando tú ocupas otra cosa. Lo que pasa, tu clase se vuelve un poco abstracta, ¿no? Bueno, si no, ¿no estáis bien? ¿Sí? Pero en este, lo que pasa es que lo transforma. Por eso es el de la Universidad de Historia y Turismo. Que era más fácil. Un árbol, dos árboles, siete. Y por eso 7, es que. 902. Por eso es que la escuela debería ser más estricta. Para evitar que seres humanos se salgan al público. Pero, oye, bueno. Pero retroviral. Pero yo no sé. Antirretrovirales. ¿Qué es lo que es? ¿Lo compro en la farmacia? ¿El mercado negro? ¿La deep web? ¿Dónde consigo esa web? Eso generalmente se vende con receta porque no todo el mundo debería tener acceso a eso. Porque, como ya dije, eso responde dependiendo de las características de la persona. Por eso la gente tiene que tener un estudio. Por lo menos tiene que ir a un. Veamos. Primero tiene que ir a inmunólogo. Al inmunólogo. ¿Cómo que sé? Es que ando muy perdido en este tema últimamente porque está un poco oxidado para mí. Tendrían que ir a los laboratorios, de ahí tendrían que referirse a especialistas en el área para por lo menos... Estamos hablando de un gallo con SIDA o un gallo cualquiera. Ambos. Ya, pero el en el caso del que tenga SIDA... Ya, el que ya cerramos ese tema, el de retroviral. El de que ir en... Puedes acceder a él a la farmacia, pero necesitas receta. Eso es como los antibióticos. Eso es como nombre, ya como... Ahí existen diferentes marcas y diferentes dosis, diferentes recetas y diferentes componentes. Oye, pero ¿por qué? ¿Y
pero ya eso, y, pero eso funciona en su 100%. Hay un margen de error. ¿Cuál? Dependiendo, hay gente que por lo menos se expone un 50-50 porque primero tiene que ver cómo le cae. Es que tienen que hacerle seguimiento los primeros años. E incluso la gente que ha tomado toda la vida un tratamiento puede cambiar de un momento a otro. Algo semejante porque es algo periódico, crónico, algo que se va a tener que hacer durante el resto de su vida para poder optar por una vida más normal con mejor calidad de vida. ¿Pero qué estamos hablando? No, pues retro. No, yo lo que sabía es que en Carrete Cuico los locos toman esa cuestión y tienen relaciones sin condón. Y se asume. Era como de moda la cuestión. Es como, por ejemplo, los cabros chicos que toman esta cuestión Clorex. ¿Cachai esa bola? Que andan como. Toman Carrete Clorex. Y yo ahora caché que por eso que en la feria le dan tanto color con ese. Lo que pasa, con ese tema porque. Y miran feo, po. Lo que pasa es que por lo menos. Gente que vende medicamentos de forma ilegal que mira feo. Mira, hay otras cosas peores, mucho peores que el VIH, y es el virus de la hepatitis B, que ese también es un retrovirus, o responde a la misma familia porque... ¿Pero eso no tiene cura, po? No, tiene vacuna, no tiene cura. Una vez te contagias de eso y no estabas vacunado, cagaste. Ah, la hepatitis B, aquí vacunan por eso, ¿no? Es una... Sí, pero tú sabes que con la moda de los antivacunas, pero es peor. No, pero no, te vacunan en el colegio. Lo que pasa es que cuando yo era niño la vacuna de la hepatitis B era 3 dosis. Y a veces los padres o no lo llevaban para siquiera la segunda dosis. Acá te vacunan en el colegio. Acá de hecho te están vacunando por el VPH. Por el papiloma también. Sí, pero en el caso del virus del papiloma humano son como 100 cepas. Ese virus esa que tiene cepas. Y no, el virus del resfriado común o influenza siempre salen 2 cepas al año. Por lo menos una al año, o sea... 20 cepas. 20 cepas en menos de 10 años. En 20 años, sí, pero en 10 años son 20 cepas. Oh, bueno, sí, igual hay una variación de la B y una variación de la A. La A siempre es más fuerte que la cepa B. Ahorita van a tu sexo, pero vamos a hacer más. Vamos. Y por el momento, dejaremos la clase por aquí. Gracias, ya nos tenemos que ir. Chao. Lo voy a grabar por sección. Por sección. Vamos a hacer como espacio. Porque después necesitamos corto tiempo y ahí gana. ¿Qué? ¡Acción! Tenlo tú. Vamos a poner acá. Bueno, porque estoy cagado. Estamos en la isla. Ah, bueno, resucitó en el capítulo. En el capítulo de hoy estamos en una isla después de un choque cuántico de 2 ciclistas. Carlito murió, mis simios con rayas lo mataron a su. Mis nutrias con rayas mataron a su ejército. Pero Carlito de no sé qué hizo, revivió y ahora está con nosotros. Según el diablo soy una persona muy insoportable y según Diosito también soy muy insoportable, así que. No queda otro plano existencial más que este. Según todo era insoportable, güey. Según todas las religiones habidas y por haber. O sea, así que me van a tener para rato. Así quieran o no, mierdas. En este capítulo tiene una... A diferencia del otro, nosotros lo grabamos de una. Ajá. Excepto que este mazo, güey, se le ocurre decir una güey que le tengo prohibido decir. Acércalo un poquito más acá. No, pero quería alcanzarte para allá, ahí. Pero este lo grabamos como casi de un mes de diferencia. Bueno. ¿Qué te crees? A ver, cuéntame qué es lo que es tener COVID y venir de la muerte. De forma escueta porque vamos, que no quiero hablar de eso. No me interesa tu tema, weón. Bueno, este capítulo se va a llamar Carlito se hizo 10 veces el PCR y logró tener COVID. Así se va a llamar. ¡Qué weón! ¡Weón! ¡Puta el weón! ¡Ay, bueno, va a tener COVID, weón! Ay, perdóname por ser una persona precavida que le interesa la seguridad ajena. 3 veces, weón, haciéndose el COVID. En el mismo año, porque el año pasado me en hice En un otra. Mes, weón, en un mes te hiciste 3 veces la misma, weón. Ay, déjame. Esa weón ser exagerado. No, una vez fue en febrero. Dime que te queréis mudar a un hotel, weón, y salir de esa bocina que está ahí. En parte, después de ver las habitaciones, pero... Ahora creo que me comí de nuevo. Está el síndrome del weón preso. Ay, cachaquí, mira, roban para volver. Miren,
Solo para. No miran, weón, escuchan. Escuchen. Esta weón no es. El Camilo todavía no puede. Bueno, imagínense que estoy ahí, miren a mi espectro imaginario. Y si no quieren, estamos en un país libre. Bueno, pero les obligo, este es mi podcast. ¡No es tu podcast, weón! ¡Es mi podcast! ¡Yo soy la estrella! Ah, sí. Pero no es tuyo. Dile eso a los ejecutivos. Estamos disponibles. Se busca cola con drama. Y extranjera. Es Poppy Pine. Estamos disponibles. Por favor, sáquenos de aquí, de la pobreza. Habla por ti, weón. Bueno, tú estás en la super pobreza, es diferente. Técnicamente sí. Técnicamente sí, soy pobre. Pero. No en la extrema pobreza. Aún no llega. ¿Acaso cubrir mi gasto? Eso puede ser como. Ya, pero hay una diferencia. Que es como. Como yo estoy, salgo, weón. Vamos a soñar que estamos financieramente estables. No lo voy a hablar por ti, pero en general es que hay una diferencia. ¿Te cachó? Es en la mente rica, la mente pobre. Ya. Más que hablar de esa estupidez, el rollo es que ponte tú, a ti te puede ir mal, pero eso no define tu vida. ¿Cachai? Yo estoy pasando por un periodo bajo, pero estoy trabajando para que me vaya bien y volver a la, o sea, en la vida, a la parte U. En la vida lo único es que seguro es que siempre va a haber cambios. En un momento te puede ir bien, pero. En la vida el único que seguro. Que tú tienes rápidamente que vas a ir al baño por lo menos una vez. No necesariamente, si eres estítico, tienes una obstrucción. Y mear. Ah, bueno. También hay gente que tiene obstrucciones. Además de la muerte es orinar. Tú una vez en el día orinas. Lo tienes claro. Técnicamente sí, pero hay casos médicos especiales. La pregunta es. Ah, no. Homofobia es: ¿tú me has parado o sentado? Yo sentado, ¿por qué? Porque no me gusta limpiar la tapa. Yo conocí un weón que hacía la misma weá por la misma weá. Por una weá de. Yo conozco hombres que me han sentado. Uh-huh. Y por una weá de limpieza, no sé qué weá. Mira, yo en toda la vida. Es tan relajante me he parado, weón. A mí en mi casa es incómodo, sí. Porque yo conté tu. Primero, tenés que levantar toda la esta. Ahora tengo gato. Y como que ir a mirar un espectáculo en la casa, güey. Entonces, tengo que cerrar la puerta, güey, y dejar a todo el público afuera para que. No estoy hablando en serio, güey. Se me montan y empiezan a. O sea, no se me montan, se me empiezan a huellar y no mejor me tranquilo. Y la Andrea anda correteando a todo el mundo. Es que igual, yo lo encuentro como que, ay, bueno, no tengo esa presión de que, ay, que si fallar, que si no. O sea, a ti te gusta la precisión. Exacto, que más preciso que sentarse. Pero ese no es el tema del podcast de hoy. El tema. No, dejémosle ahí. Hombres que mean. Hombres, ¿cómo mean? ¿Cómo mean los hombres? Me da curiosidad. Obviamente no voy a mear sentado en un baño público. Nadie quiere contraer herpes, de nuevo. Pero el herpes no se quita, pues, bueno. Cállese, shh, la gente no lo sabe. No, mentira. ¡Viva el papiloma! Ay, no, mentira. Es que. Yo igual entiendo la problemática de las mujeres. Yo no creo que un herpes se pegue, weón, en la casa del baño. No te puedes pegar cualquier weón menos herpes, weón. Mira, por lo menos mi hermana ha tenido como. Te mintió, weón. Cállate, déjame terminar la idea, mierda. Bueno. Viene con vagina, se pega esa weón. Contacto, así yo te toco la mano y me pego esa weón, pero así lo. Estoy. Open box, se pegan herpes. Bueno, como iba diciendo antes de que el simio rabioso nutria esta cosa rara me interrumpiera, mi hermana me ha comentado que ha tenido 3 infecciones del tracto urinario por mear sentada. Y yo en parte entiendo lo mierda que es solo tener una opción a la hora de mear. Pero prefiero mirar sentado porque yo me crié con mujeres y cada rato se quejaban conmigo desde pequeño de que limpia la tapa. Ah, pero claro, eso ya. Pero yo tenía como 9 años, así que la precisión no era lo mío. El hombre, pero sí, para mí me pasa que yo no hago eso, pero claro, te pones más limpio. Tú adquirí la costumbre de limpiar poco. ¿Cachai? Que solo compré una toallita de cloro. Porque mi hija, bueno. Le gusta el agua brillante. Aquí ese gen de mi mamá y de la niña. Tuyo no. Tuyo no. ¿Qué te pasa, mierda? Bueno, ya. No sé, tú no sabes ni pasar mopa.
te queda mierda el piso. Ay, ¿tú crees que cuando tú no estuviste con esta mamá tu limpio sucio? Vino la Sabrina y dejó todo suplado. No digas nombres. Sabrina es un fantasma que hay. Ay, bueno, pero ¿cuánta ya, gente? Ya lo mismo, o sea, Sabrina, ¿cuánta gente muere en este local? Toda la que trabaja conmigo, en vida. Ay, qué mierda, yo tuve que revivir, qué ladilla. ¿Tenéis prohibido morir? Bueno, muéstrame el contrato. Aquí está. Ajá. Y no, bueno, salgamos de ahí porque está muy fome. No. Cuéntame tu... tu experiencia cercana a la muerte. No, ¿por qué? ¿Dejemos eso para otro capítulo? ¿El capítulo siguiente? Bueno, vamos tocando temas, pero hacemos un extenso, ponemos. Vale, dale. ¿Qué quieres? ¿Seguir tocando el tema de las miadas? ¿O de la limpieza? No, qué asco. Muy ordinario. No, te voy preguntando, que yo sé que te voy a extender una hora, entonces media hora. Próximo capítulo lo hacemos de... Mira, yo puedo ser desagradable toda una hora, ese es mi talento. No, tú no eres desagradable, weón. Eres parlanchín. Ordinario. Que es la misma weón que ser desagradable. Soy el sinónimo. Eres muy querible, weón, pero. No, pero muy latero. 50-50. No lo discuto. Sí, mira, hagámonos, o sea, dejemos tu vida. Tú tocaste, te dio la enfermedad mundial, tocaste el cielo con tu... Ay, con eso... tu estadía en el hotel y ahora estás en el infierno, esa posilga que... Y aquí, que también es otra sección de no, mi no infierno. No, no es posible esto. Ahora vamos a contextualizar que esto, nosotros estamos haciendo un podcast. Eso te voy a decir, que estamos haciendo un podcast en un local comercial. Bueno, se entiende. Porque no tenemos nada que hacer. Entonces cuando abramos vamos a dejar de hacer esto. Si es que Spotify no nos tira algo de algún contrato, no estamos esperando, muy ansioso, ¿eh? Lo otro es que sí podremos continuarlo, pero sería en momentos muy precisos o muy aislados, o cuando ya por lo menos no tengamos que hacer 50 tareas a la vez como siempre. No, yo creo que no sé, es que yo no sé cómo irá a venir la cosa. Ya, pero hablemos otra cosa. Yo hoy día estuve viendo, ayer noche estuve viendo. Hay una serie que tengo, no sé si las cachai. Proxy, ¿cacháis Proxy? Anime. Ergo Proxy. Eso. Sí. Es vieja. Sí, pero vieja para ti, ¿de qué año? René, eso era de principios del 2000. Yo ¿Me estoy weando? Sí. Oye, la vi como la última wea. Estoy trendy, weón. Estoy a la moda. Puta la wea, cuando ya. No sé, del colegio ese weón. ¿Del 2000, weón? Cerca, yo estaba en secundaria cuando la sacaron. De hecho, un amigo la tenía de foto de perfil. Yo no la tengo. No, pero a ver, estoy viendo tres series, pero ahora pesqué. Ayer pesqué una que no me tincó tanto. Es que no la pesco mucho. O sea, la estoy viendo, pero tengo mucha distracción en la casa. Que hay un weón que tiene un ojo en una mano y es asesino. Parasite. Oye, es buena, weón. Sí, es ¿De buena. Qué año era, amiga? Del, no, eso del es... 1996. Mira, el manga es viejo, por lo que tengo entendido. Yo no sé la fecha de publicación, pero el manga sí es como del principio de... mediados de los 90, tirando a los 2000. No recuerdo exactamente. Es antiguísimo, weón. No, bueno, es mangas que ha tenido adaptaciones y renovaciones... Pongámoslo tú, supercampeones. Supercampeones o Oliver y Benji, como lo conocen aquí al principio. Eso era un anime súper, súper viejo, tan viejo. Claro, que se nota, pues. Y se nota cuando es. Pero después lo reanimaron. Ay, no. Para el 2000 y después volvieron a lanzar otro anime. Yo, el segundo relanzamiento, yo lo caché. Mira, yo creo que las cosas tienen su momento y su gracia. Yo. Los supercampeones, en su momento yo lo vi cuando chico, como mi generación, y era una wea así, la pata. Sí, cada capítulo, independiente de esa wea tediosa que tienen los japoneses, de hacer una wea. El campo un de salto, fútbol de... un salto, weón, de una semana entera. Oye, qué horrible esa wea. O sea, es que yo. Ya, bueno, ese estilo me carga, pero los supercampeones en ese momento, uno aceptaba eso. Ya después como lo reeditaron, me imagino, no sé cuál es la palabra, y sabes que no era lo mismo. No me llamaba tanto la atención para verlo de nuevo. No así los Caballeros Zodiacos. Que yo vi una weá, así, un tipo de animación que estaban haciendo,
Y Seiya, no sé qué le había pasado, porque yo después de las 7, de las 12 cazadoras perdí todo contacto con los Kaios. Mira, te doy un spoiler, todo era la misma estructura. Sí, todo el rato es lo que... ¡Hay que ir a tal casa! Lo que pasa es que quiero verlo entero, porque lo tengo en Netflix, quiero verlo entero. O sea, pasar las 12 casas y después pero pasarlo todo. ¿La versión original o la versión nueva políticamente correcta de Netflix? No, ¿sabes qué? Yo vi la políticamente correcta, no sé si está... Porque yo vi la estética de los monos, o sea, se nota que es la original. Ajá. Porque esa weá que habían puesto, no es que Sean, no, era Sean. Mira, la nueva reanimación es CGI. Y no es con las 12 casas, sino es contra un ejército, por lo que entendí. Yo, después de oír la voz de Seiya en latino y ver que al personaje afeminado lo volvieron mujer, yo quedé así como que... No, no es mujer. La versión que estoy viendo no es mujer. Ah, solo es el afeminado. Ah, bueno, normal. Sí, no, por eso lo veo. Si no paso, si no. Y ya, bueno, estoy viendo esa, la Parásito. Hoy es buena, weón. Fue que no la había cachado. Y me encontré con una cuestión con la película de los Ataques de los Titanes en Netflix. Attack of the Titans. Sí, la de. Chincheque Chichoche. Shingeki no Kyojin. Me encanta tu Japón. No, yo nada. Pero está bueno. ¿Sabes qué le iba a ver, weón? Pero enganché con la serie. ¿Qué? Son 20 minutos, pues cortitos. Más a la vena. Yo no esas películas largas, loco. Siempre las están todas editadas, weón. Lo que pasa en un resumen, pero... Sí, es que siempre... Live action. Live action. Los live action es cuando agarran personas de carne y hueso para interpretar un papel que ya está hecho. Yo no soy muy fan de ello porque tenemos a Dragon Ball Revolution o Evolution. Pues bueno, esa weá la hicieron los gringos toda mala, pues bueno. Sí. Malísima, pues. Malísima. Yo, una serie que yo recomiendo a todo el mundo, que casi no tiene fallas. Y si las tienes, no las puedo notar, es Full Metal Alchemist, tanto la normal como la Brotherhood. Yo he tratado de verla, esa es que me encanta. Lo que pasa es que Full Metal, ¿cómo decírtelo? La primera serie, yo la recomiendo dejarla hasta la mitad y después continuar con Brotherhood. ¿Por qué? Porque la primera serie que sacaron de Full Metal consistía en que la estaban sacando mientras transcurría el manga. ¿Y qué pasa? Un capítulo de anime son 3 capítulos de un manga. El manga se publica semanal, mensual, trimestral. Entonces, eventualmente lo alcanza. Entonces, ¿qué hacen los productores para no parar el programa y seguir sacando plata? Se inventan tramas. Ah, empezaron a rellenar. Ajá. Entonces, ¿te estás muriendo de nuevo? Tal vez, si me dan más reposo, tal vez. No, bueno. Hotel. ¿Qué? Hotel. Por favor. Está en el centro de Santa Lucía. Entre Plaza Italia y Santa Lucía. ¡Oh! Plaza Italia, dijiste Plaza Italia. Ya, mira, me funaron. Se fueron. Mira, no te creas, el viernes de protesta. Sí hubo protesta. ¿Sí? Ya está en el piso 15 y se oía la protesta. Oye, pero ¿cómo está la cosa? ¿Se veía fuerte, no? No sé, porque yo... O sea, se veía como en la tele. O sea, hay mucha gente, poca gente. Mira, se oía mucho escándalo, pero yo no alcancé a ver a nadie por la calle donde yo estaba. Tú estás cerca, pero no está ahí al lado. Yo no estoy en el frente de casa de Plaza Italia. Yo estoy como a unas cuadras pasando. Sí, por E igual se escuchaba. Y si hubiese habido delincuencia o algo así, se hubiese sentido más. Porque igual yo vi el primer estallido social y vi todo el vandalismo que repercutó en toda la zona de Santa Lucía. ¿Por qué está ahí, weón, en Santa Lucía para el estallido social? No, sino que una vez me tocó visitar a una amiga que vive por esa zona. ¿Te estabas prostituyendo? No. ¿Tenías clientes? No. Ya, sigamos con Full Metal. Horrible lo que hicieron, weón. Qué paja. No, bueno, sí, pero al menos lo hicieron interesante. ¿Sabes qué es horrible? Dragon Ball GT. O sea, lo único que me encantó de Dragon Ball GT fue el opening y el ending. Mira, y más nada. Sabes que yo... A mí me gusta Dragon Ball. Mucha gente me va a matar, pero... Ya cuando se fueron en la volada del Z, yo como que ya no me gustó tanto. Me gustaba mucho la volada del... Inocentón, enganché mucho con Dragon Ball. Pero ya el Z y después yo llegué hasta Freezer. Que ya era insostenible, weón, ver ese viaje eterno, weón. Yo creo que un weón... Los chinos llegando a Marte, pues se demoran menos que ese weón. Que Goku Interestelar. Freezer. Interestelar. Sí, loco. Es que esas weas a mí me cansaban. Mira,
Esto yo, que esta Dragon Ball y me gustó mucho, porque muy buena la serie, mucho personaje entretenido. Mira, esto solo era una opinión impopular, pero estoy de acuerdo con él, para variar. ¿Por qué? Porque podríamos ser pareja. No. ¿Cómo, mono? ¡Asco! Yo no como cosas chupadas por el diablo. Eso que fue el infierno. A ver, el que se murió fuiste tú, no fui yo. Mira, yo con todo y eso, el diablo me sacó a patada. Por eso es que sigo vivo. Viste que era insoportable, man. Yo lo acepto. Tenés que... Yo lo acepto. Avancemos, si nadie quiere hacer una alegoría de tu estado anímico. ¡Tan! Ya, weón, ya avancemos, dale. Cállese o me vuelvo a inducir un coma. Ok. En el hotel. Ok. De Santa Lucía. Amén. Dios mío, si me vuelvo a contagiar, Dios no quiera, ojalá me vuelvan a mandar ahí. Te hubieran mandado a un motel. Un motel por último tenía jacuzzi. No sé si lo motel. Sí, pero motel la mira, pasa una luz ultravioleta y eso va a ser una obra de arte de Picasso. Pura mancha verde por allá. Un azul. Un ETS. Mira, yo he ido a moteles y sé que es horrible. ¿Hay hecho esa weá? ¿Pasar la luz? Mira, a mí me enseñaron eso. Mira, eso me han enseñado en micología. Si uno quiere saber si alguien hizo algo y no lo limpió bien, luz ultravioleta. Ahí sabes si hay hongo, si hay ETS, si hay cualquier fluido que reaccione con luz ultravioleta. Luz ultravioleta, bórralo. Esa que, y es una muy sencilla, es la que usan para... Para ver si los billetes son falsos en los supermercados. ¿Y el celular no tendrá esa aplicación? No. Eso es una luz especial. Eso es como un filtro morado. Vaya. ¿Y en qué estábamos? Ah, bueno. Estábamos primero en que Full Metal lo hicieron mal, pero hay cosas peores. Por lo menos yo encuentro que GT fue un relleno que le quitó la coherencia que tenía Dragon Ball Z. Y estábamos de acuerdo en que Z no es una buena temporada a comparación de la original, y no es por ser nostálgico ni nada, sino porque está bien, Z reanudó la paradoja que teníamos de por qué Goku se transformaba y explicaron que era un Super Saiyajin, pero ya después de ese punto en que se dio a entender eso era como un despropósito, porque todos los capítulos de eso después para allá eran miradas, saber si Gohan iba a morir o vivir, revivir a Krillin de nuevo. Ya era una talla, es claro. Oye, Maestro Roshi, ¿cuál es la bola de Maestro Roshi? ¿Maestro Roshi está muerto? No, el Maestro Roshi es considerado como el segundo ser humano más fuerte en términos técnicos, porque Goku no es humano y Gohan y Goten son mestizos. Ya, pero ¿por qué en la isla es que escuché una bola así? No, el Maestro Roshi murió en la saga de Piccolo, y la única condición, recuerda que las de Esferas del Dragón era que tú... Al menos las de la Tierra, porque las de Namekusein decían: bueno, van a matar a Krillin todas las veces, así que tenemos que tener un hueco argumental para que no muera permanentemente. Y es que en el caso del Maestro Roshi lo revivieron una vez, y después de ahí ya no se involucró más en peleas, por lo menos en Z. Después en Super lo metieron en este torneo dimensional que yo digo, ¿qué les pasa a los escritores? O sea, sé que es fuerte y todo, pero tiene 130 años el señor. ¿Sabes que yo de Zeta rescato igual varias cosas? Por ejemplo, el dibujo de Zeta era muy bueno. No vi mucho de Goku con el pelo largo. Vi películas donde se agarró con un gran... Ay, no, las películas de Dragon Ball. Sí. Es que ¿sabes lo que pasa? Es que realmente uno veía extractos muy buenos. Yo compré dos. Una que estaba peleando, no recuerdo el nombre, estaba peleando como en un mundo medio de juguete, y la otra cuando se agarra con como el primo de Freezer, que ya haciendo un refrito. Bueno, si hay una wea que no soporta el cine, se puede refrito. Mira, era el primo metal, como el primo metalero de Freezer. Entonces, en una parte yo no cacho. O sea, no el homosexual, el metalero, porque ya Freezer era homosexual. Entonces. Bueno, la weá es que el loco se pone en la habilidad y el loco era súper duro. Y lo que me gustaba mucho era esa secuencia cuando el loco le pegaba y después el loco volaba de vuelta. Ajá. Esa weá era muy buena. Pero el resto del video era muy ahí. Es que, por lo menos Dragon Ball, la original, es que por lo menos no era Goku tratando de volverse más fuerte porque sí, porque el enemigo de turno casualmente es más fuerte que ellos, tienen que entrenar y teñirse el pelo de otro color para superarlo. No, Dragon Ball la original consistía en un niño que quería entrenar para hacerse más fuerte,
pero los enemigos no tenían una escala de poder precisa. O sea, no se sintió tal como lo que pasó con Freezer y después con Cell, que ay, Freezer es más fuerte que el Vegeta y que Nappa, hay que entrenar más. Después, ay, Cell es más fuerte que Freezer, tenemos que entrenar más. Y después, ay, Majin Buu es más fuerte que Cell, tenemos que entrenar más. Pero Majin Buu finalmente era como... Hay una parte que yo recuerdo que Goku ya no entrenaba y ya simplemente dijo, yo este bueno, no lo puedo matar. Mira, ¿quién fue? No me acuerdo. Con Cell, y no era exactamente eso, sino que Goku aceptó la muerte, decidió pelear contra los espíritus del más allá en un torneo, y era como el arco de sucesión para que la serie tuviera como más seguimiento a la obra china de la que estaba basada, que es El viaje al Medio Oeste, o creo que se llama así, no estoy seguro, que se trata de un monje y ahí está involucrada Son Goku, que es el rey de los monos. Ya, ¿de dónde viene la historia? Que es una obra china. El problema con Dragon Ball es que la gente, el mismo fandom, no aceptaba del todo esta idea de que Gohan sucediera la serie y que él fuera más fuerte que Goku eventualmente, que era la idea que querían dejar con Cell. No, tienen que traer a Goku porque Goku es el que vende, que no sé qué. Y... sí, pero es que el hijo era tan mamón, weón. Lo que pasa es que es un niño y él, por lo menos, a diferencia de su padre. Con esa mamá, weón. Mira, a diferencia de su padre, Gohan sí tenía sentido común y de estrategia. Él sabía que no iba a derrotarlos con el poder del guión. Como pasa con su papá, que ay, desperté el poder oculto, que no sabía que tenía, y me voy a teñir el pelo de otro color. Porque eso es básicamente Dragon Ball Super para mí. O sea, ya no les bastó con los tonos de rubio, ahora es azul, rosado, blanco. Eso es como medio... O sea, no son muy las transformaciones no son su fuerte. Como color anarco. Como si cambiara la... Como la Pati Maldonado. La Pati Maldonado y el GT juntos. Por lo menos, lo único que puedo rescatar de GT es la transformación de Super Saiyan Fase 4, que por lo menos era algo distinto. Si el color era muy homosexual para mí. Nota, odio el rosado, no me gusta. No es porque le tenga nada en contra, simplemente no me gusta. Ya. Y ver al mono rosado es como ver la función de un Saiyajin con la pantera rosa. Con poderes. Con poderes. Con músculos. Sí, esa es como que la fantasía de los furros. No, hablando claro. Pero, ¿qué es eso? Los furros son aquellas personas dentro del mundo de la animación o ese tipo de cosas. Por lo menos tú ves Disney a esos animales que son antropomórficos, que tienen características de humanos, tipo Zootopia. Ya. Bueno, los furros son un grupo social que me van a funar porque tienen plata y lo reconozco, son muy buena gente, pero los furros... ¿Te ha costado con ellos? No. ¿Cuánto te pagan? ¿En dólares o en euros? No, los furros son... Estamos hablando de gente que se mete, que se hace unos monos de anime y mira, se los folla. Mira. ¿Cómo se llaman? Mira, los furros son aquellos que se sienten identificados con por lo menos un animal, por lo menos, ay, me siento identificado con una ardilla, con un... Ah, está bien, ya. Ajá, y van a convenciones y se disfrazan y los disfraces son muy caros. Y bueno, ellos muy en su peo y todo, pero la transformación de Super Saiyan 4 de Goku la asocio con los furros. Oye, pero estáis hablando de gente de que se siente, pero estamos... Que tiene como cierto fetiche, como cierta... Ya, pero estamos hablando de personajes de anime que se disfrazan como... No, con personas reales, René, personas reales que van a convenciones con disfraces de animales... humanificados, antropomórficos, como ya, con una agua de ardilla y ellos se creen ardilla, una agua así. No, ellos saben que son seres, ellos saben que son como un ser humano con características de ardilla, no sé cómo lo quieran ver. O sea, eso es como que la gente igual... Voy a buscar el concepto, no entiendo igual, nada, pero ya más o menos... Es que es muy difícil de explicar sin que me funen o que... Ya, pero confío con el funar, con todo el mundo le tiene funido okay. Esa weá de bueno, funar, me van a cancelar weón. Por esto, pero igual es ya, como... Ah, que te cancelen, weón, que te van a hacer dos, tres weón, weón, te van a escribir una weá... Bueno, weón, me voy a hacer un Twitter solo para que me funen. Claro mismo, weón. Bueno, weón. Lo que pasa es... Nunca hay que perder la libertad de expresarse, weón. Bueno... Lo que pasa con los furros es que, bueno, mucha gente lo malinterpreta y piensan que son como zoofílicos y técnicamente no, simplemente son personas que se sienten por lo menos identificadas por lo menos con... Ay, bueno, me imagino como que si yo fuera un perro, un husky, una cuestión así, me mando a hacer un disfraz y tengo ciertos fetiches con eso. Y ahí quedó. Ah, pero... Pero ya, hay ya. Gente que lo lleva a otro nivel. Ya, pero... ¿Y ahí cuál es el otro nivel? Bueno, que... ¿Sexo con otro ardillo?
Bueno, o con otros hueones que se visten que no de pasan a la zoofilia, pero sí tienen fetiches muy sexuales con eso. Ya, pero está dentro de, si está dentro de lo normal, o sea, dentro de lo legal. Lo legal, sí. Está bien, pues si cada uno se... Bueno, hay gente que... Dentro de los fetiches, hay fetiche de los pies. El fetiche de... Puta, no sé, bueno. La coprofilia, técnicamente es legal, pero no es sano. Sí, el fetiche de los buenos que les gusta comer caca de los... Acá hubo un caso. Coprofilia. Se llama. Sí, pues los hueones que les gusta comer caca, miren, no te voy a contar el caso que pasó hace tiempo porque todo el mundo lo sabe. Pero, claro, hay gente que come caca, hay gente que le gusta que la orinen, hay gente que... Yo he sabido de hueones de empresas de bebidas cola famosos, no sé si será mito o no, de que tienen tanto poder que les gusta que los beben. Eso se llama lluvia dorada, por lo que tengo entendido. Sí, pues la lluvia dorada. Y la de la caca, ay, yo vi un video, pero muy asqueroso, weón. Que era una loca. Hay güeyes que les gusta ver minas cagar. Eso tiene un nombre. ¡Ay, qué asco, weón! Eso tiene un nombre en inglés. Se llama scat o algo. Mira, yo en los videos que yo... Porque tú ya típico te vendría a ver una weá y salía como... Porque yo no me soy tan curioso para ver el rollo. Y justo sale ese video, weón. Asco, weón. No es mi... Volviendo al... Si hay un loco que le gusta... No, pues que hablemos todo como si nadie lo habla. Pero si hay un loco que le gusta, está bien. A mí me da lo mismo. El rollo de que siempre esté todo dentro de lo legal. Eso lo legal. Eso es lo que a mí me... Y que no te hagas daño a ti mismo ni a los demás en el proceso. No, pero y si por ejemplo, si a ti te gusta que te abofeten y con tu pareja está... Con Sofía está de mutuo acuerdo. Ya hemos comentado eso del mundo del BDSM y es que... Me gusta que eso está bien. O sea, pero hay límites. Sí, que... pero eso lo fija la gente. Exacto. Estamos hablando de gente que no quedar en coma, pues, weón. Estamos hablando de gente que pueda hacer. O sea, yo no niego que haya gente que siente placer al recibir daño físico. Yo no estoy diciendo que sea algo que hay, debe vetarse en la sociedad permanentemente. No, simplemente tienen que saber hasta qué punto es sano y hasta qué punto no. Pero aquí solo de la pareja, weón. Sí, pero por lo menos hay gente que... ¡Ay, navajéame! Yo, ¿no? Ah, no, pues... Es que eso... Ya, claro, ¡lánzame eso. Cuchillos! ¡No! No, ya, claro, yo no haría eso. Exacto. No, hay gente que si le... Mira, no sé, yo... Igual de cada uno. Yo hay cosas que no hay. No está dentro de mis cosas que no me gustan. ¿Cómo terminamos hablando de esto? ¿Sobre la navaja en el hoyo? No sé. Sigamos con... Dragon Ball. Ya veo, saltemos Dragon Ball. Estábamos hablando de Parásito. Ergo Proxy, yo... Parásito Ergo Proxy. Bueno, Ergo Proxy, puta, he visto poco. O sea, es que yo... Es que sé que me gustó la estética, la weá. No he visto nada, así que no voy a comentar nada de eso. Y es que la tengo ahí, como vista. Agregada a la lista. Y hay como otra... que te enganchó ya. Exacto, pues, puta, está como pendiente. Así cuando anda con el ánimo... Es que cuando uno tenga tiempo y sus episodios de depresión... No, yo, o sea que yo me hago el tiempo de divertirme. Porque si paso todo el día acá y estudio y le hago, me compro una chela, me tomo un vino y cosas, weón. Hay otra serie que se llama El 20 y tanto, que es como que en Tokio, típico que queda la cagada. ¿Ya? Y los locos son como sobrevivientes. ¿No es que a todo el mundo le dio como esa volada en la sobrevivencia? Sí, continúa. Ajá. Tengo que... Espérate, puta, que tendría que ver el nombre. Es que es cuando hubo un terremoto en Japón tan fuerte que... Hay una serie, un anime de eso y eso estoy viendo, pero no recuerdo cómo se... Que es como que una familia que sobrevive. Exacto. ¡Ay! Hay varias de esas en realidad. De hecho, hay una película de anime que es Tokyo Magnitud 8, una cuestión ahí que quedó horrible. Espera, vamos a hacer un corte comercial para ver este y volvemos, amiguitos. Turururu, cortes comerciales. Ah, no, pero igual lo podemos hacer. Espérate, lo vamos a hacer aquí. Nuestros queridos amigos, ahora tenéis que ver pero no dejes. Está grabando, estimado. Así que háblame nomás. Estoy buscando en... Ok. Entonces. Sí, hay varias películas últimamente que han tomado la mecánica de supervivencia y también varios animes, pero esa es la gracia. Es cómo logras superar en un mundo en que tienes todo en contra o las adversidades. Estas son las series que estoy viendo pendientes. Es One Punch Man. Buena, es buena comedia. No me gustó mucho.
Invasión en la altura, la de Hey. No, me gustó la estética. Yo vi los primeros capítulos y se siente como anime del 2000. No es por tirarle mierda, sino porque... No sé, ya para esta época... Si es de esta época, pues la animación me dejó pendiente. Me quedo debiendo. Ya, Psycho Pass. Psycho Pass, me han dicho que es buena. No me he dado el tiempo suficiente de verla, pero me han dicho que es muy buena. Ya, Parásite, bueno, ya te comenté. Estaba viendo muchas películas de... Esa no la he visto. No, la dejé ahí pendiente. Gundam Move. Sí. Gundam UC. Ah, ya. Ah, de la serie Gundam. Ah, lo bueno y lo malo de los Gundam es que técnicamente muchas de sus series no tienen conexión directa con otra, pero... El Exorcista. Ah, ahora el Exorcist. Sí, bueno. Sí, pero tendrías que ya buscar la segunda temporada, además que continúan con el manga. Esta también. Insect Cage. Ah, esa no la he visto. No. Ah, se la voy a ver para poder... Oh, esa yo la vi, yo me acuerdo. Anatamo Shiranai. Dorohedoro. Oye, veo ese mono y me acuerdo de la pandemia cuando estaba resfriado. Y cuando tenías que cocinar solo. Sí. Picando y tú así alucinando. Japón se hunde 2020. Esa es la serie. Ah, ya, esa sí, lo sé. Sí, más o menos sabes de qué se trata. Es demasiado deprimente esa serie, pero... Pero al final es eso, de cómo luchar. No, me contra... espolear, weón, soy como el quinto capítulo. Ya tengo que engancharme todo en el tema, ¿no? Solo sé que es deprimente, al menos para mi punto de vista. Pero bueno, yo soy una persona depresiva, así que da lo mismo. Este soy tú. Este es tu face. Deje de espina. Oye, eres gordo. Ese, oye, ¿no habían peluqueros que cortaran más actual en Venezuela? Esa es la forma de mi cabello antes de que cayera el agua con cloro aquí. Oye, el peinado antiguo es como... Mira, si con tu peinado ahora dejáis la duda... No, ahí te vi mucho mejor, pues, weón. Tenía un peinado tan antiguo, hombre. Es la forma de mi cabello, yo no me peinaba. Mi cabello era de esa forma. Yo así te conocí, weón. Así. Ese peinado ochentero. Vamos a dejar claro que... Carlito, el rey del lado derecho de la isla. ¿Cuál es tu ejército? Los míos son monos, los tuyos son... Las víboras. Las víboras, perdón. Perdiste, sí, weón, te maté. Vamos, 1-0. Solo porque mis víboras se rebelaron en mi contra y me mordieron. Es que yo, lo que pasa es que en mi estado capitalista, nosotros tenemos una empresa en donde estamos con acciones. Entonces no tengo sindicato, weón. Dan acciones. Cada vez que ganamos un territorio, cada uno se saca un porcentaje de su acción. Oye, una pregunta. Si yo soy el lado derecho de la isla, ¿por qué yo, mi gobierno, según tú, es de izquierda? Porque así es la vida, weón. Y yo estoy como... Amigo, a mí me dieron ácido fólico cuando nací. Yo sé en qué creer. Te voy a gustar a mi mamá, weón. ¿Por qué? Porque dijiste tarado. Despreocupado. Le estás diciendo despreocupado a mi mamá. No, no te estoy diciendo que mi mamá no creó un idiota. Así, ácido fólico. Esa es la primera hueá que te dan dos hueás para los cabros, chicos. Ácido fólico, no sé qué otro problema. Vitamina, pero no me acuerdo cuál. Además de que... Me imagino por lo tarado que eres. Ay, mire, ¿quién habla? Salgamos de la office. Miren quién habla, el weón que TikTok, según TikTok, es inteligente. Oye, pues si las redes sociales no mienten, pues, weón. ¿O sí? ¿Mienten? Ah, sí, mienten. Ya creo que estamos. Despídete, Carlito, de tu público. Vale, nos vemos. Vamos a cerrar estos temas la próxima vez. Si no me muero de nuevo. Aunque voy a ir al pabellón de COVID a lamer un poste a ver si me lanzan al hotel de nuevo. Voy a decirle a todo el metro que me tose al lado acá. Voy a decirle a todo el metro que me tose. ¿Estás con inmunidad, pues, güey? Técnicamente sí, pero me dijeron que igual eso vale verga en una enfermedad que muta tanto. Ah, pero... Es como el resfriado común. Técnicamente sí. Es el resfriado común, solo que más penca porque todavía estoy en el proceso de recuperar el gusto y como ya me mojé con la lluvia, ya imagínense una congestión con una congestión. Oye, con toda esta lluvia, ¿cómo te digo? A pata al metro. A tu isla. ¿Cómo te vas a ir? Al lado de tu isla. En metro. Yo... En el metro que construí con los cocos que no me sirvieron para suicidarme. Dile a tus malditas víboras proletarias que te ayuden a construir el camino de vuelta. Bueno, pero nosotros tenemos mis monos y yo en nuestro sistema capitalista de nuestro lado de la isla. Tenemos, ya no usamos combustible fósil.
Ay, descubrieron los paneles de energía solar si ni siquiera sabes cómo funciona la extracción de benzina. Qué bueno eres. Nosotros somos muy avanzados, solo dejamos hace 2 días atrás. Mientras tú estabas muerto, descansando en tu hotel de Santa Lucía, nosotros te vamos inventando la... Ajá, animal, ¿sabes usar el abaco? Porque yo sí. Bueno, tengo un trastorno de aprendizaje, pero eso lo vamos a solucionar en el camino. Ya, a ver, nos vemos, cuídate. Nos vemos, cuídense, bye bye. Esto va a estar bueno. Spotify, contamos contigo. Spotify, menso. Spotify. Ah, tenéis, después vamos a abrir. Bien, está bom, pega. Bring the funk back.